La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página en Facebook, Editorial UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.uaa.mx. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro La Metafísica de los Liberales, de Francisco Miguel Ortiz Delgado. Acompañen al autor Alfredo Pizano Ferreira y Jesús Rodríguez Cepeda. A todos ustedes, bienvenidos. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestros invitados, me permitiré leer una breve semblanza de ellos. Jesús Rodríguez Cepeda hizo estudios de licenciatura y maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en filosofía moral y política por la UNED de Madrid, España. Es profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Unidad Iztapalapa, donde también es coordinador del posgrado en filosofía moral y política. Es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y es coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación. Sus libros más recientes son La métrica del intangible, del concepto a la medición de la discriminación. Coordinador con Teresa González Luna, Universidad de Guadalajara, CONAPRED 2019. Dioses, iglesias y diversidad, la discriminación y el Estado laico. Coordinador con Teresa González Luna, Universidad de Guadalajara, 2020. Y La discriminación en serio, estudios de filosofía política sobre discriminación e igualdad de trato. Coordinador, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa y Ediciones Delirio, 2021. Ha publicado más de 50 artículos especializados de investigación y capítulos de libros científicos. Alfredo Pizano Ferreira. Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política, con un trabajo sobre la filosofía política de Ernest Cassirer, titulado El mito y la construcción simbólica de las naciones. Doctorado en la misma institución con una tesis sobre la justicia transicional y democracia, dirigida por Jesús Rodríguez Cepeda. Líneas de investigación. Teoría crítica y política deliberativa. Teorías no ideales de la justicia y republicanismo. Francisco Miguel Ortiz Delgado. Profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa. Doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Maestro en Filosofía por la UNAM. Licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato, especializado en Filosofía de la Historia, Historiografía Romana y Mexicana, Teoría de la Historia y Estoicismo Antiguo. Ha publicado artículos como Consideraciones sobre la Cronología, Antigüedad, Medievo, Modernidad de la Historia Mundial y Las Masas y el Tiempo, la manipulación del tiempo en los hechos hitohistóricos como forma de poder en Elías Canetti. Ha presentado ponencias académicas en países como Gran Bretaña, Italia y Noruega. Recientemente obtuvo mención honorífica en los premios a mejores artículos sobre historiografía y teoría de la historia, otorgados por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Sean todos ustedes bienvenidos. Y a quienes nos acompañan, nos invitamos a que dejen sus comentarios, nos den like y difundan la presentación. A continuación, cedemos el uso de la palabra a Jesús Rodríguez Cepeda. Adelante, por favor. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por ser la anfitriona para la presentación de esta obra tan relevante, este texto tan original, que tengo el privilegio de comentar. Voy a ser muy preciso, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer de entrada pues, el trabajo que Francisco Miguel Ortiz Delgado
ha hecho en los últimos años. Debo decir que es un académico inusual. Él, sobre la base de una formación de historiador, pues se ha convertido en un filósofo político de corte enciclopédico. El trabajo más amplio que le conozco es precisamente su tesis doctoral sobre la filosofía de la historia en la historiografía del periodo imperial romano. Y la verdad, se puede decir que es una persona que no solo trabaja con una gran erudición, sino que tiene una capacidad interpretativa que es característica del trabajo filosófico. Entonces, realmente el suyo es un perfil muy interesante en términos intelectuales, en términos académicos, y desde luego las obras que produce reflejan, me parece, con claridad ese perfil. De veras, un reconocimiento, Francisco Miguel, yo siendo coordinador y desde luego más viejo, ¿no? en estas lides, pues lo veo ahora como un genuino colega de quien aprendo cosas cuando lo leo. Y de veras me parece que pues es una muestra de la vitalidad de nuestras instituciones académicas al propiciar investigación de este nivel. El libro que ahora nos convoca, a mí, yo tenía noticia de él precisamente por las referencias que Francisco Miguel había hecho en su investigación de tipo doctoral, la cual espero también ver publicada en un corto tiempo, o al menos una versión desdoblada, porque es un texto muy, muy amplio y hoy día las exigencias editoriales a veces nos obligan a ser más concisos. Pero ya tenía esa referencia porque él ha hecho no solo estudios de periodos históricos y de series de autores. De hecho, tiene un cierto gusto por las triadas de autores que vale la pena rescatar, así logra sus equilibrios interpretativos, sino que también ha creado un método, por decirlo así, una especie de hermenéutica en términos de comprensión de los procesos históricos, y con esa clave hace lecturas muy productivas, diríamos filosóficamente muy heurísticas, respecto de tradiciones que están a caballo entre la historiografía, la filosofía, la teoría política, etc. En este caso, el libro que nos interesa, La metafísica de los liberales, un muy bello título, hay que decirlo, ¿no? Con subtítulo La historia y el progreso, según Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez, el Nigromante, que está publicado precisamente por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo creo que es una obra en la cual, de la cual podemos decir que ofrece una mirada novedosa. Y yo allí centraría mis comentarios. ¿Qué es lo que pretende Francisco Miguel en su acercamiento, en su reconstrucción de los argumentos fundamentales de estos tres liberales a los que son un referente en la construcción de un modelo político que creo que sigue vigente en muchos sentidos en México, pero también en un modelo de argumentación pública que habría que rescatar hoy día que estamos tan ayunos de figuras intelectuales con impacto público, con capacidad de orientar opiniones en el espacio colectivo? Lo que hace Francisco Miguel es, digamos, aplicar una cierta concepción de la filosofía a esta triada de autores liberales. Son autores estrictamente del siglo XIX. Si los números no me fallan, todos viven en el siglo XIX, mueren por lo menos Riva Palacio y Altamirano. Mueren hacia finales del 19, pero todavía cabe su vida completa en el momento decimonónico, y trata de encontrar en esta triada de autores un discurso filosófico propio, una suerte de filosofía de la historia, aunque Francisco Miguel reconceptualiza y ofrece un vocabulario novedoso, una filosofía de la historia a la que Francisco denomina metafísica, ¿no?
metafísica. De ahí la metafísica de los neoliberales. Este es un punto de vista, hay que decirlo, discutible. Hacia el final de la obra, por allí, déjame ver aquí con mis notas, en la 202, tiene una frase contundente, dice Francisco Miguel: los tres son verdaderos filósofos especulativos de la historia. No son ensayistas, comentaristas, literatos, dramaturgos, porque esa es nuestra ilustración mexicana, ¿no? La del pensamiento liberal del siglo XIX, hay que decirlo, pero en esta variedad de géneros que cultivaron, no se nos presentan, por lo menos en la historia convencional, como filósofos profesionales, filósofos académicos. Todavía incluso la filosofía, llamémosla académica, en el siglo XIX, está prisionera del debate escolástico, neoescolástico para ese momento, y no hay como una filosofía académica secularizada, y sobre todo que esté vinculada a los movimientos políticos como la tradición liberal, ¿no? Los pensadores liberales de los cuales extraemos principios filosóficos, del mismo modo que sobre todo en la primera mitad del 19 y mediados del 19, los conservadores, de los cuales también podemos hacer lecturas filosóficas, son sobre todo intelectuales públicos, ¿no? No son filósofos en el sentido que hoy entendemos la vida académica de la disciplina filosófica. Pero lo que hace Francisco Miguel es tratar de articular la comprensión de la obra de estos autores a partir del criterio de que están elaborando un discurso interpretativo, un discurso metafísico para más ellas. Yo digo que esta es una hipótesis muy interesante, muy atrevida a la vez, precisamente porque supone que sí se puede decantar, por decirlo así, una interpretación especulativa. Y yo quiero referirme a este adjetivo que utiliza Francisco Miguel, que es muy importante, porque la especulación no es cualquier cosa en filosofía. Es decir, la especulación es el uso, digamos, del discurso para desarrollos conceptuales extensos, detallados, matizados, ¿no? La gran filosofía es siempre especulativa, precisamente porque no se queda atada a unos cuantos datos, a unos cuantos procesos, sino que construye interpretaciones de largo alcance. Yo creo entender que esa es la dimensión especulativa que él encuentra. De todas maneras, yo confieso que me cuesta trabajo, sobre todo pensando en Riva Palacio, pensando en el nigromante, verlos como metafísicos exactamente. Es un adjetivo que me cuesta asociar a estas figuras, sobre todo, digamos, por el carácter de libre pensador, en algún sentido, de Riva Palacio. Riva Palacio no es un jacobino, pero pues tampoco tiene buena relación y buena opinión de las instituciones y de las creencias religiosas, por lo menos convencionales. Y desde luego el nigromante es un jacobino, es nuestro jacobino modélico, ¿no? Es un verdadero comecuras mexicano que, bueno, ha tenido una gran influencia en la conformación de una postura crítica respecto de las instituciones y creencias religiosas en una sociedad como la nuestra. En el caso de Ignacio Ramírez, declaradamente rechaza los discursos convencionalmente especulativos o convencionalmente metafísicos y desde luego teológicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que leer la obra para ver en qué sentido Francisco Miguel los formula, los entiende como pensadores metafísicos. Creo que él asocia sistematicidad, interpretación general, comprensión intelectual de largo alcance con la noción de metafísica. Así que estaría formulando una suerte de noción débil de metafísica, en la cual, por supuesto, caben entonces muchos autores y muchas tradiciones a los que generalmente no calificamos de esa manera. Otro punto, voy a ser muy, muy preciso,
es que para esta reconstrucción, Francisco Miguel conoce muy bien los recursos de la historia intelectual, el debate de la modernidad, el debate de la manera en que vinculamos el pensamiento moderno con las tradiciones religiosas, y entra, aunque no de manera central, pero se nota que utiliza estos recursos, al debate de si los argumentos que tratan de encontrar un cierto sentido de la historia, los argumentos que tratan de ir más allá de los acontecimientos, de encontrar lógicas o hilos conductores de significado colectivo y a largo plazo, si esos argumentos son una traducción, una forma de aparecer en una vía secularizada, viejos argumentos religiosos, ¿no? La presencia de Dios, digamos, ya no como una teología convencional, sino como una teodicea, como se vería en el caso de Altamirano, por decirlo así, ¿no? Esa es también una vía muy interesante en el libro y otra clave de interpretación que vale la pena seguir. Y otro punto destacable es algo así como el elemento conceptual, el ideal de vida colectiva y desde luego el perfil ilustrado que une a nuestros tres autores estudiados, la idea de progreso. Si bien se formula de distintas maneras, ¿no? Riva Palacio pues no es un determinista, Nigromante es un cientificista, y Altamirano pues juega con esta rara convicción religiosa, un tanto contrastante con la imagen que tenemos de los liberales del 19, en los tres casos hay un privilegio, una visión optimista de la historia que se sustancia en la expectativa del progreso, la expectativa intelectual, pero a mí no me cabe duda que es también una expectativa moral, una especie de optimismo político de estos pensadores liberales pues que representan una generación, don Daniel Cosío Villegas decía, probablemente la mejor generación de hombres de la vida pública que ha tenido México, ¿no? Los liberales de la segunda mitad del 19. Entonces, vale la pena también revisar cómo la clave del progreso marca, digamos, la reconstrucción de estos autores. Y finalmente, no quisiera extenderme más porque una presentación debe ser una invitación, debe dejar elementos para que al lector posible se le antoje hincarle el diente a la obra que estamos comentando. Y un último tema es que creo que la obra nos obliga a repensar qué esperamos del trabajo filosófico. Es decir, si el trabajo filosófico ha de ser la construcción de discursos especializados en el sentido de seguir las convenciones argumentativas, los modelos conceptuales de lo que sin duda conocemos como filosofía, o el trabajo filosófico es también una interpretación de los discursos históricos, literarios, ensayísticos, etcétera, y por lo tanto es un trabajo más cercano a la experiencia histórica directa y a los discursos que circulan en nuestros ambientes públicos. Yo creo que discutir el concepto de filosofía que está detrás de los trabajos, de los proyectos, ¿no?, que Francisco Miguel ha desarrollado, también es una buena vía para acercarse a la manera en que trata estos autores. Y finalmente algo que más allá de la intención filosófica, más allá de sus claves interpretativas, creo que hay que dejar claro el conocimiento muy claro, yo diría hasta la simpatía intelectual por los discursos de estos grandes autores. La verdad es que nos permite reconciliarnos con una generación de pensadores críticos, con proyectos de nación, que tuvieron desde luego dificultades argumentativas, ¿no?, para construir un modelo liberal que iba en contrasentido de buena parte de la cultura popular en este país, ¿no? Lo que Escalante ha comentado en algún momento sobre esta generación, pero nos permite acercarnos nuevamente, y hoy día creo que es un rasgo interesante del trabajo en filosofía política en particular, que yo veo que
con cada vez mayor frecuencia, colegas trabajan, sobre todo el siglo XIX, porque encuentran una veta interpretativa de filosofía política, ¿no? No de historiografía comentada, sino de filosofía política, lo cual, pues, sin chauvinismos, sin nacionalismos baratos, nos permite apropiarnos en serio de nuestras tradiciones, históricas. Pues enhorabuena, la verdad es que es un texto que que disfruté mucho, ya conocía por fortuna el andamiaje conceptual. No entro a ese tema porque el lector tiene que ver la parte, digamos, del aparato terminológico, llamémoslo así, ¿no? De las categorías que él habilita digamos, identificar los tipos de discursividad y los contenidos que esta presenta en los tres autores. Ya conocía, digamos, el método de trabajo de Francisco Miguel, y creo que esto me permitió también, pues, tener una experiencia muy, muy, muy placentera, ¿no? Hoy que estamos en la discusión de si la lectura también debe ser solo para disfrutarla, hay que decir que es un libro que también se disfruta, ¿no? Se disfruta mucho. Enhorabuena y gracias por la invitación. Gracias, doctor Rodríguez, por compartirnos estos puntos de manera muy precisa y que hacen de mucho valor esta gran obra. Muchas gracias. Les recordamos que este libro está en acceso abierto y puede descargarse de manera gratuita en la página editorial.uaa.mx. Enseguida escucharemos a Alfredo Pizano Ferreira. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a Francisco Miguel por la invitación a este evento. Debo de admitir que me siento un poco nervioso al ser mi primer evento de este tipo, entonces espero ser lo más adecuado posible. Bueno, mi reseña iría orientada primero a la felicitación por cómo logra Francisco aclarar uno de los grandes vacíos en el abordaje de la historia, y de la historiografía. Por ejemplo, en inglés existe la separación entre story y history, y en alemán la diferencia entre history y Geschichte. En español no existía de manera tan clara una diferencia entre aquella historia amplia y, por así decirlo, de hechos, y aquellas narraciones que le dan pie a la historia. Y esto siento que es el primer paso que da al separar historia de historia. Siento que la primer clave argumentativa para poder acceder a este libro, que, como ya mencionó el doctor Jesús Rodríguez, es súper interesante y revelador, sobre todo por el modo en el cual se posiciona la literatura. Por ejemplo, realmente no existía en la literatura especializada sobre los liberales un texto de filosofía de los liberales mexicanos. Por ejemplo, existían las reconstrucciones que había hecho Leopoldo Sea, ¿no?, en las cuales, a partir desde la filosofía la filosofía de la historia y la historia de las ideas, realizaba una cierta hermenéutica de cómo se desplazaban algunos conceptos, ¿no? Otro parteaguas en esta literatura había sido el libro de Elias Palti sobre el lenguaje de los liberales, ¿no?, el cual también es otro campo que es mucho más intrincado para el lector de filosofía, ¿no?, porque no sabe uno dónde situarse, o los artículos o los trabajos actuales que se hacen relativos a la historia de las publicaciones, la historia del lenguaje político, ¿no? Esta rama que ha cultivado en México Erika Pani o Alfredo Ávila. Entonces, es bastante interesante encontrarse un texto que no solamente trata de describir qué hacían o cómo llegaron a ciertas ideas, sino cómo poder contextualizar y desarrollar a partir de ciertas premisas, ¿no? Es decir, la idea del progreso y cómo esta se desarrolla, pero no pensar que es una idea que estaba en el ámbito cultural y que fue cayendo del cielo y después fue tomada, sino todos los presupuestos y los axiomas que trabajan en las diferentes ideas del progreso.
Por ejemplo, la idea de la civilización como progreso, ¿no?, existe en este Riva Palacio y que se complementa con esta concepción religiosa, pero no teológica, lo podríamos señalar. O, por ejemplo, la idea de la felicidad junto al progreso que desarrolla este Altamirano. O, por último, la visión más pragmática, jacobina y incendiaria de los liberales del 19, que la tenemos con el Nigromante. Entonces, este texto es una invitación para aquellos que quieran dar el salto hacia una filosofía política en serio. Es decir, no se trata de revisar si el lenguaje de los liberales que aquí se mencionan es o no es liberal, es o no progresista, sino se trata de ver las premisas y el fundamento que ellos tienen para desarrollar su actividad filosófica. Esto que, insisto, es un parteaguas en la literatura de la filosofía política en México y también de la historia política. Es uno de estos grandes cambios y una de estos chapuzones en ámbitos que no habíamos pensado, ¿no? Sobre todo porque existen palabras que son palabras de combate, ¿no?, dice Cosele, porque el ser liberal puede ser un halago o una ofensa, depende del lugar en el cual nos situemos, ¿no? Y esta idea de pensar una metafísica de los liberales, que si de por sí la metafísica tiene tan mala fama, luego la anexamos que sea liberal, puede llegar a un título muy tentador para aquellos que queremos repensar los procesos de la filosofía política y no solamente quedarnos con los datos. Sería esto como el parteaguas de lo que implica esta lectura, ¿no? La aclaración primero de un lenguaje propiamente filosófico, ¿no?, la separación de los tipos de trabajos que se hacen de la historia del siglo XIX, y tal vez por último una incitación para pensar en una segunda o tercera parte de este tipo de libros de filosofía política. No sé, pensar antes una tríada del tipo Lucas Alemán, Mora y Zavala, o posterior una de Barreda, Bulnes y Sierra, ¿no?, llevando hasta este buen seguimiento de las triadas, y encontrar todos los presupuestos filosóficos que no se agotan, como bien lo demuestra en el libro Francisco, en el texto literario, que es lo más accesible, o la reconstrucción histórica mediante su narración, sino que existe un presupuesto que lo lleva hacia la acción política, ¿no? Por ello su relevancia en el ámbito en el ámbito intelectual y en el ámbito político, ¿no? De hecho, hasta el final, y eso sería como una de las de los posibles reclamos, ¿no?, para que fuera más robusto el texto, la opinión de Guillermo Prieto, o cómo la filosofía política de Guillermo Prieto, que tal vez ya sería excederse un poquito, ¿no?, y quede pie hacia algo más, pero sería estas como las claves y la incitación a la lectura. Quien realmente quiera leer filosofía política del siglo XIX en México, debería de atender a este texto. Sin más, reitero las felicitaciones a Francisco Miguel, a la Universidad Autónoma, y muchas gracias. Doctor Alfredo Pizano, al contrario, muchas gracias a usted por esta interesante exposición. Los invitamos a que consulten el programa de esta 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. Estamos en el portal de Facebook Editorial UAA. Ahora escucharemos al autor del libro, Francisco Miguel Ortiz Delgado. Adelante, por favor. Pues gracias. Bueno, primero que nada, también quiero agradecer a Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por, pues principalmente, confiar en este proyecto tan para algunos distinto del abordaje, pues, de los liberales, de tres liberales del siglo XIX de México. Y sobre todo porque este texto también fue como construido. Ya vengo así de varios años liberales, de más de 10 años, pero para una publicación o para un texto que
no nada más lo mismo, como dijeron, no nada más una revisión de la historia, ideas del siglo XIX, nada más una revisión de la historia de los historiadores o de los liberales mexicanos. Lo pensé en este sentido, inspirándome en pensadores alemanes como Karl Liebknecht o como el mismo Carl Schmitt, quienes ven en este pensamiento liberal, secularizado, también positivista, también entre otros, como una vuelta o un cambio de esta interpretación teológica o teosófica de la historia. Es decir, aplicar este pensar o este repensar a los liberales mexicanos era el planteamiento principal, o es el planteamiento principal, de decir, oye, estos hombres sí lucharon, evidentemente, el eje católico, lucharon por las libertades, por el Estado, por muchas otras cuestiones, pero ¿qué tal? Y es la propuesta que podría ser, y es muy discutible, si lo que suplantaron es este Dios católico, Dios cristiano prevaleciente en la intelectualidad de la Nueva España y de principios del siglo XIX en México, por otro Dios, por el Dios del progreso, por el Dios del avance, por el Dios de la transformación, y en el cual había que pues sacrificarle básicamente muchos de los otras cuestiones que pues lucha el ser humano en general, como podrías decir, el sacrificio de la justicia, el sacrificio de la democracia, con tal de que México avanzara, con tal de que México progresara, con tal de que México no fuera eliminado por las potencias extranjeras como Estados Unidos, no fuera absorbido por el imperialismo que estaba todavía muy, muy, o el colonialismo que estaba territorial en el 19 de las potencias europeas. Entonces, este cambio que hay de un Dios por otro Dios, o sea, el Dios teológico, el Dios religioso del judío-cristianismo, por este otro Dios laico, pero que no deja de ser, según esta mi interpretación, que no deja de ser un Dios, al cual habría que sacrificarle, al cual habría que buscar. ¿Por qué? Porque es el único, según su perspectiva y la de muchos, es el único en el cual nos permitiría permitió vivir a México sin el avance de finales del 19 en el sentido de las comunicaciones, en el realizar, construir vías ferroviarias, o el de establecer vías de comunicación más o mejores, o el de, no sé, el de eliminar el analfabetismo, el buscar la inversión extranjera, todo esto que hace también en el periodo del porfiriato, es lo que se quería y lo que se deseaba. ¿Por qué? Porque en el a mediados del 19, lo que se estaba viviendo, lo que se vivió más bien, es este periodo de anarquía, de dictaduras de Santa Ana, de guerra civil en la guerra de reforma. Entonces, el que viene o el que vendría sería Porfirio Díaz. Pero, dábese, o sea, el meollo para muchos liberales era buscar el hombre fuerte, ya sea Juárez, ya sea Lerdo, ya sea Díaz, y ese hombre que buscara y que lograra la pacificación primero, y en segundo el gran progreso, el progreso nacional, que solamente con ese pues nos permitiría, como dije, sobrevivir como nación y no ser absorbidos por Estados Unidos y no ser, o continuar siendo una colonia, como en el caso de Francia, en la intervención francesa. Entonces, pues otra perspectiva y otro ámbito que también debemos de estudiar, no en el sentido meramente político, pragmático, sino también en este otro que es filosófico, teosófico, etcétera. Y claro, al menos en los apartados dedicados a Ignacio Ramírez, está bastante complicado el decir que Ignacio Ramírez haya sido un metafísico o incluso
teósofo de la historia. En primero, porque desde sus inicios, Ignacio Ramírez dijo, así casi tal cual, detesto a la metafísica. Creo que eso de la escolástica también no se debería ni siquiera de enseñar en las escuelas. Quitarlo de la preparatoria, quitar las escuelas de filosofía, de todo esto que venía desde la Nueva España, y enfocarse en lo que él pensaba como lo que iba a lograr, o el único beneficio que iba a lograr que México saliera adelante, que es enfocarse en las cuestiones técnicas, tecnológicas, en el cultivar la ciencia, en esta suerte como de amor total hacia la ciencia y a toda esta corriente que heredamos de Europa y que estaba en muy apogeo, es decir, imitar a los países europeos en este sentido para que México sobreviviera, como dije. Entonces, estas cuestiones sí es difícil interpretarlos de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos incluso se veían como materialistas, donde todo aquello metafísico ideal pues no era cierto, era falso. Sin embargo, a lo que me enfoqué es que este mismo hecho de que quitemos en efecto a lo especulativo, quitemos a lo metafísico, es una pérdida de tiempo. Eso no se debe estudiar a Aristóteles, no se debe estudiar a Tomás de Aquino, a nadie de ellos. Eso es cambiar, pues, de hecho, a esta especulación sobre Dios, sobre el ser, por pues el cultivo de un fin, un telos, en lo pragmático, en la historia. Y esto es como buscarle a toda la historia general, y en eso se ve muy claro en Riva Palacio, creo, porque él estudia también y escribe también mucho sobre la historia mundial, y no nada más se enfoca en la historia de México. Y ve en todo eso que ha transcurrido que el hombre va hacia adelante, que el hombre va progresando. Le encuentra un sentido trascendental, creo yo, a la propia historia. Historia, lo que llamo transhistoria. Es decir, algo que va más allá del pasado. Y va más allá porque se proyecta hacia el presente y hacia el futuro. Y ese proyectarse al futuro, pues es algo como una idea, una cierta forma de idealismo, si se quiere, débil, pero que es ese buscar en algo que no está y que no ha sucedido el fin del humano. Y ese fin, como bien mencionaron, es un fin, mencionó el doctor Rodríguez, es un fin intrínsecamente moral. Y al ser intrínsecamente moral y también a priorísticamente moral, pues creo que también de alguna manera es identificable con este Dios, que es también intrínseca y a priorísticamente moral. Entonces, en efecto, es una interpretación que como que quiere darle el giro a estos liberales y a verlos con otros ojos. En su sentido también en su sentido de quizá para algunos de fanatismo, de jacobinismo, que eso mismo los hace que sean a fieles totalmente a sus ideas y que pues logren imponer sus ideas de alguna manera. Y en cuanto a lo referente a que es una triada, sí, era también por este sentido de acotar el libro y de decir, bueno, aquí están estos, pero igual había estudiado a quien mencionó el maestro Alfredo, a Justo Sierra y a Francisco Bulnes. Ambos, Sierra y Bulnes, se pasan un poquito hacia el siglo XX y ambos, igual como de cierta forma, incluso Ramírez, que eso no se habla mucho, incluso también, no tanto Riva Palacio, pero Ramírez apoya a Porfirio Díaz en sus últimos años. Ramírez muere hacia 1872, 70 y tantos, cuando están los primeros años pues de Porfirio Díaz, cuando está con su campaña de no reelección en contra de Lerdo de Tejada, en contra del farismo. Y eso es como pues
sorprende ver a alguien tan crítico, tan escéptico, tan radical en eso, apoyar a alguien, pero bueno, evidentemente no lo sabía que posteriormente se iba a convertir en un dictador Porfirio Díaz. Pero el caso está también de Riva Palacio. Riva Palacio sí ya vivió más, hasta más entrado. De hecho, fue también candidato a la presidencia de la República. No ganó. Él quería hacerse a sí mismo el hombre fuerte que iba a llevar a México al progreso y todo esto. Y es embajador en España. Y él, por parte de Porfirio Díaz, cuando está en el gobierno ya Díaz, ya en 1880 y tantos, y entonces, si no lo apoya tajantemente como lo hizo Francisco Bulnes, que era un defensor a ultranza del gobierno de Porfirio Díaz, sí no lo criticó, sí dijo que este era el hombre que iba a ser como el César o como el Bonaparte de acá y que iba a llevarnos a un estadio de, si no el mejor, pero sí salvarnos de la destrucción. Y lo dice ya cuando, como dije, ya está bastante avanzado el gobierno, la administración de Porfirio Díaz. Entonces, todas estas cuestiones hay que también verlas en el pragmatismo y decirlo, ok, eran hombres prácticos, eran hombres que estaban metidos ahí totalmente o casi totalmente en la política, eran hombres que también le hacían mucho a promover la educación, la literatura, todas estas cuestiones, pero tienen estos elementos, pues, reflexivos, estos elementos filosóficos que deliberadamente o no, eso también puede estar a debate, nos lo llevan o nos lo llevarían a interpretarlos de esta manera más filosófica, quizá en el sentido un poco más laxo, pero que de mi parte podría ser que y porque los he estudiado también, que sean comparables en este sentido con gente pragmática de la antigua Roma, que estuvieron súper metidos en lo político, como fueron Marco Tulio Cicerón y como fue Marco Aurelio. Cicerón, orador, senador, que anduvo ahí en las guerras contra Julio César, era un hombre que hizo lo mismo en este sentido que los liberales, estos que estudiamos en este libro. Es decir, toma la historia de la antigua Roma, la reinterpreta y construye lo que yo también llamaría una filosofía de la transhistoria, al agarrar los orígenes de Roma y al explicar e incluso justificar así tajantemente por qué el poderío de Roma, por qué se convirtió en un gran potencia en el Mediterráneo en la antigüedad. Entonces esto es igual. Tener a un cierto telos en la historia que sería el al menos la conservación de Roma como tal, la conservación del poderío de Roma y la explicación de ese poderío como algo que la providencia o los dioses querían. Es decir, que desde tiempos muy arcaicos para Cicerón, pues todo estaba como predispuesto de alguna manera, no en sentido determinista fuerte, pero sí que estaba predispuesto para esto. Y también se puede comparar con Marco Aurelio, que emperador, que se dedicó gran parte de su vida a la política, a guerrear y todo esto. Sin embargo, escribe este libro de las Meditaciones que para algunos es filosofía, para otros no. Es decir, es lo mismo. Es un conjunto de pensamientos que ciertamente tienen cierto pragmatismo, pero que a la vez tienen un montón de filosofía, de cuestión más profunda, de metafísica incluso, por hablar de Dios, de la providencia, del destino, del determinismo, aunque sea de manera más laxa que lo como lo hizo, no sé, Platón o Aristóteles, que esos sí son sus sistemas grandes y totalmente dedicados a esto. Pero, como decía Pierre Hadot, eso no implica que gente como Catón, el censor, también el político romano, estoico, pragmático, que no deje de ser un filósofo todos estos, porque también la filosofía es de alguna manera una forma de vida, una práctica de un, una
una manera de existir, una manera de que se aplica sobre todo para muchos filósofos, no todos obviamente, al ámbito público, al ámbito político. Y esto es lo que, y encuentro mucho paralelismo, que de eso quizá pude haber hablado más, entre, por ejemplo, Ignacio Ramírez y Catón. Ambos, gente que para muchos podemos interpretarlos radicales en sus ideas. ¿Por qué? Porque siempre buscaron el bien de su nación. Y pese a que eso implicara el bien para ellos mismos y para su familia. Como se sabe, Ignacio Ramírez jamás, o sea, tuvo poder, tuvo varios cargos, pero él quedó incluso en la pobreza y nunca tomó un solo centavo de lo que manejó, ni un solo libro de las bibliotecas de las que estuvo encargado. Lo mismo con Catón. El hombre, pese a que tenía acceso al poder, pese a que podía hacer ciertas cuestiones, nunca se derrumbó y siempre fue un radical en contra de Julio César, de los radicales, de los populares estos, que para él los interpretaba como los que iban a llevar a la decadencia y a un mal gobierno a Roma, igual como muchos liberales interpretaron a los conservadores como lo peor, los que iban a llevar a y bueno, ya para no alargarme más, agradezco mucho a los invitados y a sus comentarios y específicamente pues también pensados en sus áreas de especialización, en su conocimiento y en el sentido de que también pueden ver, como en efecto lo comentaron, estos otros aspectos desde el, no sé, el doctor Rodríguez, igual observar y criticar también este sentido de que puede estar allí de racismo, de discriminación dentro del discurso liberal decimonónico en cuanto a esa adoración al progreso también hizo que fueran menos plurales, menos tolerantes hacia otras formas de concebir al mundo, otras cosmovisiones. O en el caso del maestro Alfredo, pues esto de verlo igual desde el ámbito de más amplio de Latinoamérica, en estos procesos que también son muy semejantes que suceden en, no sé, en Colombia, en esa época en Argentina, de esas luchas contra los conservadores, contra el clericalismo, e igual el conocimiento que tienen pues, de otros estudiosos del siglo XIX, pero en este caso europeos como Hegel o como otros que también pues de alguna manera influyen e influirán en el pensamiento mexicano del 19 y del 20, y que sigue, pues. Gracias, doctor Miguel Ortiz Delgado, por sus interesantes comentarios. Y, por supuesto, también agradecemos a quienes nos han estado acompañando en esta presentación. Les recordamos que este libro está en acceso abierto y puede descargarlo de manera gratuita en la página editorial.uaa.mx. Pues bien, vamos a concluir nuestra presentación, pero antes no está de más preguntar si alguien desea hacer algún último comentario. Adelante, por favor, doctor Rodríguez. Yo algo muy breve, justamente por la variedad de rutas de discusión que abre. Y hay una muy interesante que me olvidé de plantear y no estaría de más resaltarla. La distinción entre liberalismo y democracia en estos autores, que es un tema muy confuso para nuestra cultura política contemporánea en México. Vale la pena rescatar esta especie de asociación conflictiva entre los dos conceptos en el siglo XIX y en estos pensadores en particular. Vale la pena verlo porque eso explicaría, entre otras cosas, por qué en alguna medida, aunque tampoco eran profetas, buena parte de los liberales acabaron siendo obsecuentes con Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, vale la pena revisar esa distinción, liberalismo, democracia, que no son conceptos asimilables uno al otro. Y reiterar la invitación, es un gran libro para discutir siempre. Gracias. Al contrario, doctor Rodríguez, muchas gracias. Pues bien, agradecemos a todos por su compañía en esta presentación.
Los invitamos a que nos sigan en este programa de presentaciones de nuestra 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. Consulten nuestro programa en la página editorial.uaa.mx. Doctor Jesús Rodríguez Cepeda, doctor Alfredo Pizano Ferreira y doctor Francisco Miguel Ortiz Delgado, muchas gracias por su presencia y generosidad. Hasta la próxima.